Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Empresarios y comerciantes afectados por las constantes manifestaciones violentas y los saqueos a los negocios en el centro exigen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que modifiquen el marco jurídico para entonces poder castigar con severidad a grupos de anarquistas que, a pesar de ser detenidos en flagrancia, quedan libres fácilmente, lo que incita a seguir con estas acciones reprobables que nada tienen que ver con el derecho a la libre manifestación, son otra cosa. Es lo que dicen ellos y además creo que es lo sensato. Y es que varios de los detenidos en los desmanes de la marcha conmemorativa del 2 de octubre están plenamente identificados en anteriores hechos de violencia, como el caso de un joven que se llama José Luis Ramírez Alcántara, conocido como el Chompiras, que fue expulsado del CCH de Naucalpan por la irrupción que organizara violenta a la dirección de esta escuela en febrero pasado. Toda una ficha. También estuvo en la toma de rectoría en abril, ¿por qué no? Y antes en la asonada del 1 de diciembre, cuando el cambio de poderes. En cosa de unas horas, estos vándalos, estoy seguro, van a estar libres. Y para muestra, un botón enorme, el maestro chiapaneco Ernesto de Jesús Rea Coello, acusado de haber participado en la agresión artera a un policía que sufrió traumatismo cráneoencefálico durante el bloqueo al bulevar aeropuerto, al puerto aéreo, el martes, quedó en libertad por falta de pruebas, pero eso sí, con las reservas de ley. Al resolver su situación jurídica, un juez consideró que no había pruebas contundentes de que el maestro hubiera provocado directamente la lesión al uniformado. Entonces, ¿quién fue? Pues quién sabe. Con todo y que hay todo para acusarlo a él, pero en fin, así estamos. El presidente Peña Nieto se compromete a continuar en el acompañamiento a los damnificados por los ciclones tropicales en la etapa de reconstrucción, al señalar que usualmente los gobiernos solamente mantienen la atención durante la etapa de emergencia y después se olvidan. En la octava reunión de evaluación llevada a cabo en Acapulco, Peña Nieto anticipó que para el fin de mes se tendrá el 100% cuantificado todo el daño para el país. A partir de ahí, entonces, se entrará de lleno en la rehabilitación de todo lo perdido, que fue mucho. La policía de Washington, la capital, y el servicio secreto dieron muerte a tiros a una mujer aparentemente perturbada que evadió el control de seguridad cerca del Capitolio y no hizo caso a órdenes de detenerse, lo que desató todas las alarmas, ahora con la tensión que hay ahí acumulada en el Capitolio, y generó pánico entre los transeúntes en un día de escasa actividad en la capital política de los Estados Unidos, claro, por la parálisis presupuestaria, en donde ahí la ciudadanía es fundamentalmente burócrata. La mujer, una técnico de higiene bucal, había sido recientemente despedida de su empleo y al momento de su incursión viajaba con un pequeño de 2 años que milagrosamente salió ileso de esta agresión. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emitió una alerta desde Grand Isle, en Luisiana, hasta Indian Pass, en la Florida, todo este frente, en preparación para el posible embate de la tormenta tropical Karen, que llegaría convertida en huracán para este fin de semana a territorio de los Estados Unidos, después de haber perdonado a la península de Yucatán y a las costas sur del Golfo de México. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se encuentra operando al mínimo con apenas un 15% del personal debido, claro, a la parálisis presupuestaria que ha obligado al presidente Obama, incluso también él, a cancelar su viaje a Indonesia para la cumbre de APEC, que en principio había mantenido en la agenda y que finalmente no asistirá. Esto que le presento es parte de un resumen de lo más importante. Le recuerdo, en @PedroFerriz en el Twitter, métase con un hashtag intelecto y propóngame. Me sorprenden todas estas. Por ejemplo, hay un tuitero que me decía ayer, decía, Pedro, si yo estoy convencido de la revolución del intelecto, como muchos, hagamos el compromiso de multiplicarlo por 5 y hablar con la gente para decirle que su pensamiento en aporte es el camino para la sociedad. Cambiaríamos a México muy pronto. Manténgase en contacto.